Bienvenidos a todos al webinar de clausura del curso Comercio Internacional y Agricultura. El webinar el día de hoy se denomina Comercio Internacional en Tiempos de Crisis. Vale la pena mencionar que esta es la tercera edición del curso de Comercio Internacional y Agricultura que venimos desarrollando en una alianza estratégica junto con el ICA, CIECA, CECAC y FAO. Para esta edición, para esta tercera edición, comentarles a los alumnos, a los estudiantes, que tuvimos casi 700 postulantes a este curso, ¿no? Esto demuestra el interés que hay en la región por la temática, y esto nos da una pauta de que tenemos que seguir con este tipo de iniciativas. Y muy pronto estaremos lanzando también nuevos cursos para ustedes. Para no darle mucha vuelta, tenemos una agenda bastante apretada hoy con unas presentaciones de lujo que hoy nos acompañan. Vamos a arrancar con las palabras de bienvenida que va a dar el señor Dwainer Salas, que es el jefe de gabinete de la CIECA. Dwainer, tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo, y muy buenos días. Buenos días a doña Anabel González, directora general adjunta de la Organización Mundial de Comercio. Buenos días a doña Ekaterina Krivonos, jefa del equipo de comercio, división de mercados y comercio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a don Federico Villarreal, director de cooperación técnica del ICA, a don Osvaldo Segura, especialista de competitividad del CECAG. Agradecerte a ti, Pablo, por la conducción y la apertura en esta mañana, y por supuesto todas las personas que se encuentran participando en este acto de clausura del curso de Comercio Internacional y Agricultura. Es para mí un verdadero gusto, desde la Secretaría de Integración Económica, acompañarles esta mañana en esta clausura. Una iniciativa, como bien decía Pablo, impulsada por la FAO, por el ICA, por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agrícola Centroamericano y por la CIECA, para el fortalecimiento de los marcos institucionales y políticas del sector agrícola relacionadas con el comercio internacional en los países de la región CIECA. En esta ocasión, contamos con la participación de más de 200 personas, funcionarias gubernamentales y del sector privado, quienes tuvieron una oportunidad de actualizarse en el conocimiento de la normativa comercial internacional, incluyendo los nuevos temas relacionados con el comercio de productos agropecuarios y productos derivados que tienen impacto en nuestra región y en otros países de América Latina. El curso también representó ciertamente la oportunidad de conocer la caracterización de los bloques comerciales en América Latina y sus acuerdos comerciales de extrazona, así como el potencial de la integración regional para el desarrollo sostenible de nuestros países. Como parte de este trabajo conjunto, las cuatro instituciones participantes hemos planteado la necesidad de fortalecer las capacidades en la gestión de la política comercial en los países de la región como un factor clave para facilitar la inclusión social y económica y la generación de oportunidades luego de la crisis sanitaria y económica derivada por la atención a la pandemia del COVID-19, que ha generado distorsiones sin precedentes en cadena de suministros a nivel global. Aunque la pandemia perturbó las corrientes comerciales, también demostró el valor de algunas prácticas de facilitación a través de las fronteras que permitieron el acceso oportuno a suministros médicos, alimentos y bienes de consumo esenciales, apoyando la recuperación gradual de muchas economías. También puso de manifiesto la importancia de la tecnología para hacer frente a los nuevos desafíos y abrió la oportunidad de generar servicios digitales en apoyo de la producción y el comercio. La realización de este curso es un ejemplo de la adaptación a las circunstancias. El curso se desarrolló de manera virtual y de forma autónoma mediante la plataforma de formación en línea que tiene a la disposición la Secretaría, permitiendo no solo la participación de muchas personas especialistas, sino que cada participante pudiera avanzar de acuerdo a su disponibilidad de horario. La actividad de clausura de esta mañana no podría ser la excepción y por eso contamos con una participación de lujo, de dos conferencistas sumamente destacadas, como lo mencionaba la señora Anabel González, directora general adjunta de la Organización Mundial de Comercio, quien nos dirigirá unas palabras sobre los desafíos post-conferencia ministerial de la OMC y a quien le agradecemos particularmente su participación esta mañana, a lo mismo que a la señora Ekaterina Krivonos, jefa del equipo de comercio, división de mercados y comercio de la FAO, quien por su parte nos ilustrará sobre las perspectivas del comercio agroalimentario en el contexto actual. Sin más, y habiendo tomado algo de tiempo,
No me queda más que agradecer a doña Anabel, a doña Caterina, por acompañarnos, a todas las personas participantes y que han venido siendo parte de este curso, a la FAO, a la ICA, a la SECAC, a todas las personas funcionarias de las cuatro instituciones, incluida la CIECA, por el trabajo desarrollado para llevar a cabo con éxito este curso. Y bueno, nuevamente a las personas participantes por su contribución al éxito de este evento. Desde CIECA reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por fortalecer las capacidades de las personas de nuestra región, porque creemos que la vinculación entre el sector comercio y en particular con el sector agrícola es fundamental para el desarrollo y la economía de nuestros países. Muy buenos días y muchas gracias. Ahora vamos a arrancar con la primera conferencia. Tengo que leer un poquito de la hoja de vida de la señora Anabel González, que realmente, señora Anabel, es impresionante, y la verdad que estamos muy contentos, muy honrados de contar nuevamente con su presencia, apoyando las iniciativas de FAO, de ICA, de CIECA y de SECAC. También es un orgullo para nosotros que nuestra región esté tan bien representada al más alto nivel en la OMC. Para los estudiantes que el día de hoy nos están acompañando, mencionarles que la señora Anabel González ejerce de directora general adjunta de la OMC desde junio del 2021. Ella es experta mundial en comercio, inversión y desarrollo económico de reconocido prestigio y posee una trayectoria acreditada de gestión en organizaciones internacionales y en el sector público. En el gobierno, la señora González se desempeñó como ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, embajadora especial y negociadora jefe, viceministra de Comercio, directora general de Negociaciones Comerciales. También trabajó como directora general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, ¿no? Ha trabajado en el Banco Mundial, ha trabajado en otras direcciones de la OMC, como ser directora superior de Prácticas Mundiales de Comercio y Competitividad, ¿no? Y ha trabajado también para el Boston Consulting Group, ¿no? Señora Anabel, nos va a dar la conferencia denominada Desafíos Post-Conferencia Ministerial de la OMC. Tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo. Hola a todos. Es un placer saludarles desde Ginebra. Y quiero empezar por felicitar y agradecer al ICA, a la FAO, a la CIECA y a SECAC por la invitación a participar en este importante evento. Los temas que todos ustedes han debatido a lo largo del curso Comercio Internacional y Agricultura son de gran actualidad. Una serie de crisis superpuestas e interconectadas, entre ellas la de la pandemia de COVID-19, la interrupción de las cadenas globales de suministro y la guerra en Ucrania, están afectando seriamente el comercio y los mercados de alimentos en todo el mundo. Esto conlleva consecuencias desastrosas para la seguridad alimentaria a nivel mundial. Según el Programa Mundial de Alimentos, en junio del 2022, el número de personas en situación de grave inseguridad alimentaria aumentó a 345 millones en 82 países. Esta cifra engloba a las personas cuyo acceso a corto plazo a los alimentos se ha restringido a tal punto que sus vidas y medios de subsistencia corren peligro. El hecho de que más de 20 países han reaccionado al aumento de los precios de los alimentos imponiendo restricciones a la exportación empeora aún más la situación. Según datos de la OMC, el Banco Mundial y el Global Trade Alert, tales medidas afectan a más del 8% del comercio mundial de alimentos. La crisis del 2008 nos enseñó que la imposición de restricciones al comercio mundial tiene como consecuencia directa un aumento de los precios de los alimentos. Además, hemos visto un fuerte aumento en los precios de los fertilizantes, lo cual dificulta la capacidad del sector agrícola de aumentar la oferta de alimentos en respuesta a condiciones cambiantes de los mercados mundiales. El precio de los fertilizantes se ha duplicado en los últimos 12 meses a raíz del fuerte aumento en los costos del gas natural, insumo fundamental para la producción de los fertilizantes. Todo esto coincide con una situación preocupante en materia de política fiscal en América Latina y en muchas otras partes del mundo, lo cual merma la capacidad de los gobiernos de mitigar el impacto social de los altos precios de los alimentos y de la energía. Tampoco se deben de perder de vista las repercusiones devastadoras que el cambio climático ya está teniendo sobre la productividad agropecuaria
en muchas partes del mundo y que irán en aumento en los años y décadas por venir, a menos que aceleremos nuestros esfuerzos conjuntos por disminuir las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero. Con este telón de fondo, recientemente los líderes de la Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos emitieron una declaración conjunta en la que instaron a que se actuara urgentemente para afrontar la crisis mundial de seguridad alimentaria. La declaración de los líderes llama a que se adopten medidas a corto plazo y de largo plazo en cuatro esferas principales, a saber, primero, la prestación de ayuda inmediata a las poblaciones vulnerables, segundo, la facilitación del comercio y el suministro internacional de alimentos, tercero, el incremento de la producción y cuarto, la inversión en agricultura resiliente al clima. En su declaración, los líderes llamaron a que se liberen las reservas de alimentos y que se adopte una solución diplomática para evacuar los cereales y los abonos que se encuentran bloqueados en Ucrania, a fin de restablecer la disponibilidad y asequibilidad de los suministros alimentarios. Ya vimos que se alcanzó un acuerdo en esta materia, aunque todavía está por ser implementado. Además, resaltaron la importancia de facilitar el comercio y mejorar el funcionamiento y la resiliencia de los mercados mundiales de alimentos y agricultura, incluidos los cereales, los abonos y otros insumos para la producción agrícola. El mes pasado, durante la 12ª conferencia ministerial de la OMC, los ministros dieron un paso importante para alcanzar este objetivo. En primer lugar, los miembros acordaron eximir las compras de alimentos del Programa Mundial de Alimentos de las restricciones a la exportación. Además, adoptaron medidas para que el comercio de alimentos, incluidos los cereales, los fertilizantes y otros insumos agrícolas, sea más ágil y predecible. Estas y otras disposiciones son significativas y han echado a andar trabajos en Ginebra. Por ejemplo, ya se ha empezado a discutir el tema de cómo avanzar en el nuevo programa de trabajo sobre las necesidades específicas de los países menos desarrollados y de los países en desarrollo importadores netos de alimentos. Y el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, que se ocupa de la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, ya ha empezado a estudiar cómo avanzar en un programa de trabajo sobre los nuevos retos en este ámbito. Sin embargo, queda mucho por hacer en materia de reforma a las políticas comerciales agrícolas a nivel nacional, regional y global. A nivel global, los miembros de la OMC no lograron superar sus diferencias y alcanzar un consenso sobre una nueva hoja de ruta para avanzar las negociaciones multilaterales sobre agricultura, cuyo origen, ustedes recordarán, se remonta al artículo 20 del acuerdo de la OMC sobre la agricultura. En dicho artículo, se instruye a los miembros a que continúen las negociaciones encaminadas a lograr un sistema de comercio agrícola justo y orientado al mercado. Las negociaciones que comenzaron en 1999 se basaron en la arquitectura del acuerdo sobre la agricultura. Reflejaron los tres pilares del acuerdo: la ayuda interna agrícola, el acceso a los mercados y la competencia de las exportaciones, es decir, las subvenciones a la exportación y las medidas que se consideran tienen efectos comparables. Pero las negociaciones también han evolucionado con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando la inflación de los precios de los alimentos se disparó a finales de la década del 2000, algunos países en desarrollo argumentaron que las normas de la OMC sobre subvenciones agrícolas les impedían comprar alimentos a precios administrados. Esto llevó a que en el 2013 los miembros de la OMC acordaran negociar una solución permanente sobre las reservas públicas de alimentos. Hoy, con los precios de los alimentos de nuevo a niveles récord, muchos países importadores de alimentos han puesto de relieve la cuestión de las restricciones a la exportación. La conferencia ministerial no logró un acuerdo sobre los pasos a seguir en estas y otras áreas. Y esto a pesar de grandes esfuerzos realizados por parte de muchos actores claves, empezando por la embajadora de Costa Rica, doña Gloria Abraham Peralta. En su papel de presidenta de las negociaciones agrícolas, doña Gloria desempeñó una labor excelente, la cual ha sido reconocida por la membresía de la OMC y por nuestra directora general, la doctora Ngozi Okonjo-Iweala. Los dos años previos a la 12ª conferencia ministerial,
fueron un periodo de actividad extraordinariamente intensa en las negociaciones agrícolas de la OMC. Los miembros de la OMC presentaron unas 40 propuestas de negociación y se celebraron cerca de 130 reuniones, además de las consultas bilaterales y las reuniones que los miembros organizaron directamente entre sí. Sin embargo, dado que no fue posible llegar a un consenso sobre el delicado equilibrio de los temas en la mesa de negociación, ahora tenemos que pensar en formas creativas y en nuevos enfoques que nos ayuden a progresar. En este espíritu, la directora general ha sugerido que se convoque un retiro en septiembre en el que los miembros de la OMC puedan discutir, plantear y reflexionar sobre nuevas ideas. El informe más reciente de la presidenta de las negociaciones sobre agricultura contiene algunas ideas interesantes con respecto al camino a seguir, y voy a mencionar tres de ellas. En primer lugar, el informe destaca la importancia de que a futuro las discusiones sobre agricultura en la OMC se lleven a cabo sobre una base mucho más sólida de pruebas, de evidencia y de análisis objetivo. Esto implica mayores esfuerzos en el área de notificaciones, dada la importancia de esta para que los negociadores cuenten con información completa, precisa y oportuna que se necesita para la toma de decisiones. El segundo punto se refiere a la necesidad de no perder de vista el contexto más amplio en el que opera el sistema multilateral de comercio. Está claro que la seguridad alimentaria y el cambio climático son temas centrales que dicho sistema tiene que ayudar a resolver. Por lo tanto, es urgente que los negociadores comerciales redoblen sus esfuerzos para asegurar que el comercio desempeñe plenamente su papel como instrumento para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Y el comercio de alimentos es de fundamental importancia para cumplir el objetivo 2 de hambre cero y el objetivo 13 de acción por el clima. Para ello, es de gran relevancia reforzar la interacción entre la OMC y el sector privado, las asociaciones de consumidores, la comunidad académica y las organizaciones internacionales y regionales especializadas. Es a través de estas interacciones que los negociadores de la OMC pueden desarrollar una visión más completa de las oportunidades y de los desafíos que presenta el comercio agrícola en el siglo XXI. El tercer y último punto que deseo resaltar se refiere a la importancia de encontrar nuevas formas de trabajar. El proceso de reforma de la OMC, que echaron a andar los ministros el mes pasado, ofrece una oportunidad única para encontrar soluciones prácticas a los desafíos que se enfrentan en esta área. Aquí cabe mencionar la necesidad de llevar a cabo una reflexión profunda sobre los procesos de negociación de la OMC. ¿Qué funciona y qué no? ¿Y qué pueden hacer los delegados en Ginebra y los oficiales en las capitales de forma diferente en el futuro? La importante labor de reformar y actualizar las políticas comerciales agrícolas es fundamental para el bienestar presente y futuro de la humanidad. Por lo tanto, es de gran importancia que los oficiales de comercio trabajen de la mano con todos los actores a fin de alcanzar un sistema de comercio agrícola mundial más eficiente, equitativo y sostenible. Muchas gracias y de nuevo muchas felicitaciones por este curso. Muchas gracias, señora Anabelle, por sus palabras. Realmente da gusto escuchar su visión, ¿no? Y como lo decía anteriormente, ¿no? La importancia para toda nuestra región de contar con usted allá en la OMC. Creo que eso es clave para todos nosotros. Seguramente en instancia de preguntas, los participantes, los alumnos tendrán alguna para hacerle a usted. Continuando con el programa, yo le quiero pasar la palabra a nuestra segunda conferencista, que es la señora Ekaterina Kríbonos, Katia Kríbonos, que nos dará la conferencia Las perspectivas del comercio agroalimentario en el contexto actual. Katia posee una maestría y un doctorado en economía agraria por la Universidad de Maryland. Tiene vasta experiencia en investigación, asesoramiento técnico y diálogo político sobre comercio agroalimentario, mercado de productos básicos y negociaciones comerciales. Si no me falla en la memoria, Katia tiene 15 años de experiencia más o menos en la OMC, perdón, en la FAO. Ella está actualmente basada en nuestra sede en Roma,
pero durante muchos años estuvo trabajando en FAO Santiago de Chile, así que conozco de nuestra región. Katia, tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Es un gran placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Es un gran honor compartir esta conferencia con doña Anabel González. Gusto verte. Y me gustaría compartir unas slides. Déjame ver si se ve. Si se ve bien. Ok. ¿En mi presentación? Perdón. Sí. ¿Es visible? Ok. Perfecto, ahora sí. Adelante. Ok. Perfecto. Mucho gusto de nuevo. Yo estoy representando, como dijo Pablo, la División de Mercados y Comercio en FAO. Mi equipo trabaja justamente con los temas de política comercial. Por lo tanto, es un gran gusto estar con ustedes y colaborar con mis colegas en América Latina. Hoy voy a hablar de tres temas dentro del tiempo que tengo, que es breve. Primero, enfatizar la relación entre comercio y seguridad alimentaria, que ustedes ya conocen muy bien estos temas porque han hecho el curso y seguramente en sus trabajos también están abordando muchos de estos temas que voy a mencionar. Les voy a dar unas perspectivas de una manera muy sintética de comercio agroalimentario global basado en las publicaciones recientes de la FAO, porque tenemos varias publicaciones grandes que acaban de salir sobre el comercio, pero también sobre seguridad alimentaria. Y voy a mencionar un par de temas de política comercial que creo que es de gran relevancia para la discusión hoy. Entonces, comenzando simplemente para recordar que realmente la inseguridad alimentaria lamentablemente está en aumento en el mundo. El porcentaje de población que sufre de desnutrición, del hambre, perdón, se aumentó aún más, aunque está en crecimiento los últimos 4 o 5 años. En 2021 llegó a ser 9.8%. Y no solamente ese, pero también la inseguridad alimentaria moderada y grave se mantiene a un nivel estable, pero bastante alto, porque en los últimos años está aumentando a raíz de las varias crisis que estamos enfrentando. Y se nota que para América Latina hay un salto bastante grande entre 2019 y 2020 en el número de personas que sufren de esta inseguridad alimentaria. Entonces, obviamente para nosotros en FAO, el comercio es sumamente importante en esta lucha para llegar a las metas de desarrollo 2030, especialmente lo que tiene que ver con reducción de hambre y desnutrición, porque el comercio obviamente conecta los diferentes sectores, países, personas, empresas, y asegura que hay calorías suficientes, pero no solo calorías, también diversidad en los alimentos que están disponibles a nivel nacional, a pesar de los shocks que los países pueden experimentar en su producción nacional, pero también considerando que el comercio tiene un papel muy importante en generar ingresos y empleo. Obviamente hay muchos factores que determinan en la medida en que países intercambian bienes y, por ejemplo, las ventajas comparativas, pero también políticas comerciales juegan un papel muy importante y, por lo tanto, el rol del sistema multilateral es sumamente importante. Hay un tema particular que también mencionó doña Anabel González y es que hay una relación estrecha entre comercio y cambio climático y el uso de los recursos naturales, y eso siempre se pone más y más relevante y urgente en la mesa de las negociaciones, pero también en los debates en FAO y otros ámbitos regionales e intrarregionales. Lo que muestra este gráfico es que el comercio puede ayudar a aliviar la presión sobre el uso de agua y tierra, pero también la producción para la exportación puede generar impactos ambientales, porque lo que vemos acá es que son los países donde hay más estrés hídrico, por ejemplo, son también los países importadores netos. Y estos países van a seguir dependiendo del comercio y su dependencia de las importaciones va a subir porque simplemente el crecimiento de la población, los cambios en el consumo, crecimiento económico, los lleva a consumir más y consumir dietas más variadas, por lo tanto dependen de exportadores como por ejemplo en América del Sur. Pasando un poco
¿qué esperamos como FAO? Y esto es en colaboración con la OCDE, obviamente, la publicación que tenemos anualmente sobre las perspectivas a medio término muestra claramente que los países que son exportadores netas van a seguir aumentando su superávit comercial en el sector agropecuario, agroalimentario, y América Latina, el Caribe, es obviamente una región que es sumamente importante por la seguridad alimentaria, porque provee tantos alimentos variados, pero principalmente granos y aceites y carnes también, al mundo. Entonces, estas exportaciones netas en los próximos 10 años siguen aumentando, y el consumo también va a aumentar reflejando los cambios demográficos en el mundo. También me gustaría señalar que países dependen del comercio no solo para su consumo, pero también en las regiones como especialmente América Latina y el Caribe, exportaciones son muy importante parte de la producción, y es decir que una parte importante de los ingresos. Entonces, tanto productores, pero también empresas que comercializan productos, que procesan productos, dependen de exportaciones para sus ingresos, para su desarrollo, para su estabilidad macroeconómica. Y eso es muy, muy evidente. La única cosa a señalar es que está desacelerando un poquito el crecimiento que tienen exportaciones en América Latina. Aún están en crecimiento, pero a un paso un poco menos lento que en las últimas décadas, donde había realmente un crecimiento grande. Eso también es evidente acá, que obviamente Argentina y Brasil son los países con balance comercial más importante en la región, pero también otros países están aumentando su comercio y sus mercados, también productos no tan tradicionales como granos, pero también frutas y verduras, por ejemplo, de México. Y perdón, déjame volver un momento. Y obviamente para estos productos tan importantes para la seguridad alimentaria global, la región representa un porcentaje muy importante del suministro global, especialmente en soja, azúcar, harina de pescado, maíz, carne de res y aves y etanol. Ahora me gustaría hablar un poquito de las medidas comerciales que también se puede analizar de punto de vista apoyo a la agricultura, porque el apoyo a la agricultura consiste en diferentes tipos de medidas. Algunos de ellos son ligados al comercio directamente, que por ejemplo son aranceles, pero otros son subsidios y también cuestiones de gestión de los mercados internos, también subvenciones a los consumidores. En fin, hay una variedad muy grande de las medidas políticas que apoyan agricultura o a veces castigan, digamos así, la agricultura si los precios al agricultor internamente son más bajos que los precios internacionales. La FAO, junto con nuestros socios, mide este tipo de apoyo y lo reportamos en la reciente publicación del Estado de Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022, que acabamos de publicar el 6 de julio. Los invito a leer esta publicación porque tiene muchas cuestiones interesantes, no solamente en la medición de la desnutrición en el mundo, pero también se trata de utilizar este espacio del apoyo a la agricultura como una manera de bajar los costos de dietas sanas, porque estamos enfrentando este problema, como sabemos todos, el triple carga de inseguridad alimentaria, que también significa que tenemos que trabajar más en la variedad y accesibilidad de los productos más sanos. Entonces, considerando que la magnitud de este apoyo a la agricultura a nivel mundial, hay muchas cuestiones respecto a que si realmente llegan a beneficiar productores, y cuando llegan a beneficiar productores, si es una manera que distorsiona el comercio o no, porque hay muchos detalles y muchas especificidades relacionadas que cómo se implementan esas medidas. Y la gran mayoría de las medidas que
de apoyo que existen hoy en el mundo son ligados a nivel de producción o ligados a nivel de uso de insumos, que básicamente no es algo bueno, digamos, para la sostenibilidad de agricultura, porque son incentivan producción, mayor producción y no siempre de una manera sustentable. Por lo tanto, INFAO, con nuestros socios como IFPRI, como OCDE, como la OMC, estamos llevando a cabo esta conversación sobre adaptación en estos apoyo a la agricultura para crear más incentivos a producir productos sanos y producir de una manera más sostenible. Aquí solamente un ejemplo, porque aranceles son parte de un apoyo a agricultura, porque básicamente implican una protección implícita de productores domésticos. Y para lo que hicimos recientemente en esta publicación de SOFI es comparar un poco los niveles de aranceles según el nivel de procesamiento, por ejemplo, alimentos procesados versus no procesados, frutas y verduras versus otros no tan saludables como azúcar, por ejemplo. Y lo que encontramos, por ejemplo, que en países de ingreso bajo, los aranceles de frutas y verduras son bastante altos y mucho más altos que alimentos en general. O sea, aquí son el promedio ponderado son 19% de arancel a frutas y verduras en países de bajo ingreso. Y eso nos hace pensar que quizás podríamos bajar estos niveles de protección y para fomentar el consumo a productos más saludables. Otro tema a destacar es costos del comercio, porque el comercio es costoso, especialmente para pequeños productores, pequeños pymes, pequeñas empresas que se ocupan de exportación e importación. Y aquí se nota que los costos de comercio bilateral promedio para América Latina es más o menos 175% en su equivalente ad valorem, que es bastante alto, no tan alto como en África, pero igual considerando todos los factores que inciden en esta medida, por ejemplo, aranceles, costos de transporte, pero también las imperfecciones en la infraestructura y procedimientos legales ineficientes, realmente esto impide el comercio que podría beneficiar a sectores más amplios, a población de diferentes niveles de ingreso. Y es por lo tanto es tan importante tener este acuerdo sobre facilitación del comercio y también acuerdos bilaterales y regionales que bajan estos costos comerciales en la manera posible, que simplifican los trámites y red tape en el comercio. En resumen, quería enfatizar que obviamente la política comercial es muy importante para el desempeño del comercio agroalimentario y también para la seguridad alimentaria. Lo que estamos observando estos días que a raíz de, no voy a hablar en mi presentación sobre los riesgos o obvios riesgos que existen en los mercados globales con antecedentes como la guerra en Ucrania, pero obviamente las restricciones a exportaciones que hemos visto como reacción a los precios altos juegan en contra alcanzar la seguridad alimentaria porque persiguen unas metas bastante cortoplacistas a nivel nacional que a veces funcionan, pero a lo largo plazo no funcionan, incluso pueden bajar los incentivos a los productores producir, por ejemplo, más granos o semillas oleaginosas que ahora estamos observando este crecimiento de precio. Cuando todos los países o varios países productores implementan restricciones a las exportaciones, obviamente esto lleva a aumento de precios y variabilidad de precios aún mayor de lo que está ahora. Entonces, es importante considerar los efectos a largo plazo, los efectos a otros, porque obviamente cada país tiene el incentivo de primero proteger sus ciudadanos y tratar de mantener estas presiones de precios, pero ya sabemos, ya tenemos mucha evidencia, mucha investigación que muestra que a lo largo plazo eso no funciona. Hay otras medidas que son más adecuadas para proteger especialmente población vulnerable. Pero lo que estamos enfatizando como FAO es transparencia del mercado, de bajar los costos al comercio, diálogo sobre políticas y para tener claro
todos los datos de producción, de almacenamiento, de reservas alimentarias, de los precios, proyecciones de producción, es tan importante para la toma de decisiones de los actores en las cadenas de valor que nos alimentan a todos. Entonces, por otro lado, por parte de protección de consumidores, es obviamente importante pensar en las medidas de acceso a alimentos nutritivos, sea por ejemplo, bajando los costos de transacción, del comercio, de transporte para productos perecibles, por ejemplo, frutas y verduras, lácteos, pero también muy importante reforzar las redes de protección a la población vulnerable y pensar en la manera que pueden ser más enfocadas en las personas que realmente lo necesitan en lugar de mantener precios bajos a todos, porque no todos sufrimos de las mismas problemas de acceso a los alimentos sanos y es importante este targeting, este enfoque en la población que más lo necesita. Finalmente, reforzar el sistema multilateral de comercio es esencial. Es muy positivo ver los alcances de la conferencia ministerial número 12, que tiene por la primera vez una declaración sobre la seguridad alimentaria, que es muy importante señal y esperamos que estas conversaciones continúen en la OMC y también en los ámbitos regionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Pedirte un favor, si tu presentación la podrías colgar en el chat, porque seguramente le va a ser muy útil a las personas que hoy nos acompañan. De la misma manera, comentar ahí que Camilo ya incluyó en el chat los links a las publicaciones que hizo referencia. Katia, creo que es muy importante también si quieren profundizar, ¿no? Vamos. Luego de los comentarios que vamos a recibir de parte de Osvaldo Seguro, tendremos un espacio para preguntas y respuestas donde podrán interactuar los alumnos. Dos modalidades, ¿no? Pueden ir, si quieren por ahora, escribiendo sus consultas, sus comentarios en el chat, como también después, después de recibir los comentarios de Osvaldo Segura, tenemos un espacio donde si quieren levantar la mano y tomar la palabra, ¿no? Así que tienen ambas vías, ¿no? Levantando la mano o por el chat, ¿no? Vamos a recibir ahora comentarios de parte del señor Osvaldo Segura. Osvaldo es especialista en competitividad y experto en temas agrícolas, en desarrollo rural y en comercio internacional. Osvaldo representa a la SECAC y sobre todo para los amigos del Cono Sur que capaz que no están al tanto, la SECAC es la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, ¿no? Un socio estratégico que tenemos acá en esta región, ¿no? Osvaldo, tienes la palabra. Gracias, Pablo, y gracias a todos por conectarse y hablar un ratito de comercio. Yo quiero hacer 4 comentarios de las interesantes presentaciones que acabamos de recibir de doña Anabel y Katia. Uno, la importancia del comercio. Creo que es un consenso, ¿no? Que el comercio agroalimentario específicamente es muy importante en 3 sentidos. Uno, sabemos que la pobreza en América Latina, en especial en la región donde yo laboro, que es Centroamérica, está en la parte rural. En la parte rural, ahí no tenemos agricultura. Por ejemplo, en Honduras, el 60% de la pobreza está en la ruralidad. Ahí es donde está la agricultura. Entonces, el comercio internacional lo que nos permite pues, es generar ingreso a esta ruralidad donde están pues nuestros pobres. El segundo tema es el tema de acceso a alimentos. Algunos países pues, no podemos producir todos los alimentos que consumimos. Por lo tanto, el comercio internacional nos permite poder pues, comprar a nuestros socios comerciales y tener este acceso a alimentos que ocupamos para nuestra seguridad nutricional. Y también con respecto a la importancia es el tema del impacto ambiental. Aquí pues yo me acuerdo siempre en mis épocas de universidad cuando hablaban de las ventajas comparativas. Pero es importante el tema de las ventajas comparativas y ustedes lo vieron un poquito en el curso. Relacionado a recursos naturales. No todos los países tienen la misma disposición de tierra, no todos los países tienen la misma disposición de aguas. Entonces, el comercio internacional permite especializarse en la producción de algunos productos donde tengamos
pues mayor disponibilidad de recursos naturales y pues no tiene un impacto menor en los recursos naturales. Entonces, creo que es el primer mensaje. O sea, estamos de acuerdo todos en que la importancia del comercio agroalimentario. El segundo, conclusión, segundo comentario, es pues que no es fácil el comercio agroalimentario y menos en una crisis en que estamos viviendo. Ya doña Anabel nos dijo que estamos con crisis de pandemia, que estamos con crisis de contenedores, con conflictos armados en Europa. Esta crisis lo que ha hecho es que restringamos mucho más el comercio internacional y específicamente el agroalimentario, porque ya doña Anabel nos indicó que hay, el último dato que vi, que hay 42 países que han establecido medidas restrictivas a la exportación, no solo de alimentos, sino de fertilizantes, y está afectando el 8% del comercio, según los datos de Anabel. Entonces, el comercio alimentario es importante, pero tiene importantes retos y los países estamos restringiendo esta exportación. Estas restricciones no solo tienen que ver con estos conflictos que yo mencionaba, pero, por ejemplo, ahorita acaba Katia presentar los temas de los aranceles. Los aranceles han dejado de ser importantes en el comercio internacional y cada vez estamos viendo más cómo las medidas no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias son las que están restringiendo el comercio internacional. Y también nos presentaron datos de Katia de los costos del comercio internacional y ahí es donde se ve reflejado, ¿no? Cada vez más los países, los mercados destino están pues imponiendo más certificados, más restricciones, temas de admisibilidad que nos está aumentando estos costos. Entonces, repito, el comercio internacional es importante. Segundo, cada vez estamos teniendo mayores retos en tema de comercio internacional que nos están impidiendo pues facilitar este comercio. El tercer mensaje es que la agricultura también es importante. Creo muy relevante que la agricultura, cuando fue la pandemia, es el sector que menos impacto tuvo. O sea, si ustedes ven los datos de transporte, del sector transporte, del sector turismo, el impacto es muy relevante. Eso significa que la agricultura fue muy resiliente. La agricultura es la que nos salvó en América Latina de que el impacto económico no fuera mayor. Entonces, no solo tenemos que ver comercio internacional, sino tenemos que ver cómo apoyamos el tema de la agricultura. Entonces, y para cerrar, el cuarto punto, ya un poquito, ya ahí me disculpo con la gente que está fuera de la región, pero ¿qué estamos haciendo ante esta importancia del comercio, ante la importancia de la agricultura, estos retos que está viendo el comercio agroalimentario? En la región estamos trabajando, como lo bien presentó Anabel y Katia, temas de estrategia de facilitación de comercio, que fue aprobada por el ministro de Economía, aquí están mis compañeros de CIECA. Tenemos una estrategia de facilitación de comercio de 10 años para lograr que el comercio internacional sea más eficiente. Sé que en la región andina también, en la CAN, están trabajando y en el Mercosur, estos temas, no conozco el detalle, pero estamos abordando este tema. Estamos trabajando una normativa estándar regional. Esto es importante porque nos va a permitir que los mismos productos, si yo cumplo los requisitos de un país, pues puedan establecer los requisitos en otro país. Sé que el ICA también está trabajando en la región andina el tema de normativa estandarizada regional, entonces creo que es importante avanzar en estos temas. Estamos trabajando en la reducción de costos de frontera, o sea, reducir ese montón de costos que nos dijo Katia, ¿cómo podemos reducirlo? Nosotros ya tenemos un análisis, un diagnóstico de qué tenemos que reducir, qué trámites tenemos que simplificar para lograr esa reducción de costos. Y con FAO ICA también pues, estamos haciendo ya temas más específicos, como facilitando negocios mediante redes virtuales de negocios. Tenemos también, ya desde el apoyo de FAO, un plan intersectorial agricultura-comercio que queremos pues, empezar a implementarlo en la región. Y finalmente, en lo que estamos aquí, ¿no? Estamos tratando de fortalecer capacidades en temas de política comercial y en agricultura, pues para que los países puedan abordar todos estos retos y estos temas de comercio agroalimentario. Por aquí lo dejaría, Pablo, con esos cuatro mensajes que quería transmitir, gracias a Anabel y a Katia. Más bien quisiera que los alumnos hagan preguntas a Katia, que todavía nos acompaña. Adelante. Muchas gracias, Osvaldo, por tus reflexiones. Ahora vamos a abrir un espacio de aproximadamente 20 minutos para poder recibir comentarios, preguntas que tengan los participantes. Mientras se van animando, acá en el chat yo tengo un par que ya nos han escrito. Yo la voy a leer y acá invito a Katia, a vos, Osvaldo, también de parte de CIECA, Dwainer,
Adriana, para que también puedan participar e interactuar de acuerdo al tipo de pregunta que vayamos recibiendo, ¿no? Acá tengo una primera que es de María Esther Wong y es la siguiente. Ella pregunta, ¿cuáles serían las acciones para fomentar el comercio con países en desarrollo? Para países en desarrollo, cuando el mercado es cada vez más exigente y solicita el cumplimiento de normativas estrictas, entre ellos la certificación, que muchos pequeños productores no lo tienen y es una traba para poder articular su producto a mercados externos. Esa es una primera pregunta. ¿Tengo algún voluntario para contestarla? ¿O la asigno? Vamos, Katia, adelante, por favor. Sí, gracias. Yo puedo intentar, Pablo. Yo creo que es una pregunta muy pertinente justamente a la región América Latina, porque como hemos visto, es la región principal que abastece el mundo. Pero aún así hay personas que sufren del hambre y hay personas que sufren de pobreza. Entonces, la pregunta es, después de todas esas décadas del proceso de apertura comercial, de fomentar los vínculos con otros países a través también de acuerdos regionales, ¿cómo podemos hacer que los pequeños agricultores y consumidores pobres benefician más del comercio? La verdad es que apertura comercial siempre tienen personas que ganan más de esta apertura o menos, incluso personas que pierden. Entonces, eso vuelve a ser una cuestión de coordinación de políticas. Primero, de análisis ex ante de cualquier cambio en la política comercial. Eso es fundamental. Y yo creo que en varios grados los países de América Latina lo están haciendo para entender cuál sería el impacto de, por ejemplo, bajar aranceles y vincularse más con los mercados globales. Y hay que tenerlo muy claro quién serán los beneficiarios y las personas que quedan afuera, cómo las podemos ayudar a cambiar, por ejemplo, a los sectores que pueden aprovechar de este crecimiento que a nivel nacional está creando el comercio. Pero de todo modo, las políticas comerciales deben ser acompañadas por medidas complementarias que mejoran la competitividad en las cadenas de valor mundiales modernas. Y necesitan inversiones en la infraestructura, reglamentos eficaces y, lo más importante, medidas para mejorar las competencias de agricultores y pescadores y trabajadores a pequeña escala. Gracias. Muchas gracias, Katia. Yo, si puedo meter también mi cucharita, pasándome mi rol de moderador. También ahí la pregunta que María Esther hace, ¿no?, sobre los problemas que hay hoy en día con las estrictas normativas y sobre todo, digamos, problemas con las certificaciones, ¿no? Me imagino que se está refiriendo a la Unión Europea y las nuevas normativas, ¿no?, que en sí imponen barreras que pueden ser limitaciones importantes, ¿no?, para productores, para potenciales exportadores de nuestra región. Pero yo también aprovecho este espacio para hacer también una invitación a esa mirada a valorar o a explorar la potencialidad del comercio intrarregional, ¿no? Como una primera etapa. A veces tenemos esa, por naturaleza, pensar directamente en acceder al mercado europeo o al mercado de los Estados Unidos, cuando para algunos productos hay bastante potencial en el comercio intrarregional. Yo recuerdo una estadística que nos mostraba la CIECA y la CECAC, ¿no? Dentro de los países centroamericanos, el tercer socio comercial de importancia es la propia Centroamérica, ¿no? Si nos vamos a la región América Latina en su conjunto, ahí nuestro comercio intrarregional realmente es bajo, ¿no? Pero no quiere decir de que no tengamos un potencial para explorar oportunidades. Como bien decía Katia, ¿no?, yéndonos a la producción agroalimentaria. Tenemos países por vocación exportadores netos, sin embargo tenemos países regiones o subregiones específicas con problemas de seguridad alimentaria. Tenemos regiones como el Caribe que son importadores netos. Dentro de la propia Centroamérica tenemos un mix de países que son exportadores de alimentos con países que importan el 90% más de sus alimentos. Así que hay
oportunidades que se tienen que explorar dentro de nuestro mercado. Y eso también nos da espacio para sacar más musculatura, ¿no? Conocer un poco más y elevar nuestra competitividad, ¿no? Eso a modo de reflexión. Adriana, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Pablo. Yo quisiera complementar un poco las dos intervenciones sobre esta pregunta de María Esther. Y yo considero que una de las acciones que se puede hacer también para fomentar el comercio es el fortalecimiento de capacidades técnicas en la administración de los acuerdos comerciales. El entender cuáles son los compromisos que tienen que asumir los países y por ende las personas beneficiarias de estos acuerdos es de vital importancia. Y parte de la iniciativa de este curso es precisamente eso. Si no entendemos los cumplimientos, los requisitos para acceder a un mercado internacional, probablemente se nos puede complicar un poquito más la cancha. Así que a través de organizaciones, organismos internacionales e instituciones como las que estamos acá presentes, es una forma de entender todos estos temas de política comercial y facilitar el entendimiento de todas las normas para que pequeños y medianos productores puedan comercializar sus productos de manera exitosa. Y en segundo lugar, considero que otra de las acciones para fomentar el comercio es la asociatividad, el que pequeños y medianos productores, empresarios, gremios, asociaciones puedan juntarse para conocer cuáles son las reglas internacionales y cómo pueden acceder al mercado de la Unión Europea o cómo pueden explorar, porque post pandemia y con crisis en Europa, el reto más grande, como bien lo dijo Pablo, es el buscar nuevas oportunidades en el comercio intrarregional y extrarregional. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tus reflexiones. Acá tengo otra pregunta que la hace Sandra Benítez y es la siguiente. Dice, si bien la seguridad alimentaria es una preocupación mundial, sin discriminación fronteriza, ¿se puede crear un instrumento comercial para priorizar a los países productores? Por las dinámicas comerciales de precios de mercados, algunas veces los habitantes de países productores corren el riesgo de quedar desabastecidos porque los exportadores van a vender a quien mejor paga. Esta es la pregunta que hace Sandra o comentario. ¿Alguien que quisiera responder o hacer un comentario a la pregunta de Sandra? Ahí está la pregunta en el chat, así que no la tengo que volver a leer. Dale, Katia. Bueno, la pregunta es si las reglas comerciales pueden beneficiar a los países productores. Mira, yo lo único que quería enfatizar en este ámbito es que, por ejemplo, si miramos la crisis actual con precios altos, altísimos, a nivel de récord, eso es una crisis de acceso, no es una crisis a disponibilidad. El costo de importación está aumentando en todas las regiones, principalmente, y los que están perjudicados son los países importadores netos, porque no tienen nivel de producción adecuado, tienen también mercados locales menos desarrollados, pero es una crisis de acceso, es simplemente que la gente no puede acceder a tener sus dietas suficientes y sanas. Y entonces, cuando hablamos de acceso, por un lado tenemos precios y por otro lado ingresos. No creo que vamos a encontrar un país o una situación donde exportaciones llevan a una situación de escasez. No creo que es en caso. Entonces, yo enfatizaría este tema de acceso y no disponibilidad. No, creo que es muy claro lo que dices, Katia, ¿no? Es una crisis de acceso, no de disponibilidad, ¿no? Creo que el mensaje es bastante claro. ¿Algún otro comentario ahí sobre esta consulta? Le pregunto, no sé, a SECAC, SIECA, si quieren hacer algún comentario. Sí, yo tengo dos reflexiones, Pablo.
Sí quiero referirme a la pregunta anterior. Ya creo que Adriana y Pablo me Dale. Quitaron las ideas que tenían de mercado interregional y asociatividad y fortalecimiento de capacidades. Yo creo que hay un tema importante con estas nuevas restricciones que hay y es la motivación de estos cursos. A final de cuentas, y voy a decirlo muy transparente, y espero no meterme en temas políticos, es que también está el tema de defensa de mercado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, para eso está la OMC. Muchas de estas restricciones, o sea, no tienen por qué ser. O sea, ahorita estamos en una discusión con el Pacto Verde importante en la región. Y el tema es que algunas de estos certificados que están poniendo, algunas de estas imposiciones, pues no están con base científica. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros? Pues fortalecer las capacidades de los países, hasta llevar posiciones regionales. A mí me encantaría, y ahí le voy a poner el veto a Duainer, de llevar alguna posición regional en la OMC o en alguna discusión del Pacto Verde, por ejemplo, ¿no? Hay otras ideas. Yo creo que es algo que tenemos que hacer. O sea, es un comentario, no es una medida específica para acceder a mercados, pero sí es algo que tenemos que empezar a hacer, de verdad, defendernos nosotros, y la OMC es democrático en eso y podemos trabajarlo. Y es una de las motivaciones de este curso. Con respecto a la segunda pregunta de Sandra, es bien interesante la pregunta. O sea, creo igual que Katia, eso no es tan factible que suceda en los países productores. Las exportaciones no van a hacer que escasee la producción. Sí va a hacer que aumenten los precios, ¿no? Sí va a hacer que aumenten los precios, posiblemente en la región, en el país productor y en el mundo en general. O sea, no va a ser un tema específico del país que está produciendo el producto, sino que lo estamos viendo en trigo, en maíz, en todos los productos que han aumentado el tema. Y reitero que el tema de acceso, ¿verdad? No de oferta. El tema aquí que tenemos, más bien yo veo más a mediano plazo ahorita, y lo hemos visto mucho el tema con la pandemia. Nosotros hicimos un estudio de la pandemia, de los nuevos obstáculos al comercio en pandemia, y la conclusión fue que no hay nuevos obstáculos. O sea, que los obstáculos son los mismos desde 1980. No sé si antes, porque yo empecé a trabajar en 1980. Entonces, yo digo, o sea, ¿qué estamos haciendo desde 1980 para acá si tenemos los mismos obstáculos en el comercio? Entonces, yo creo que el reto es empezar a ver diferente. La pandemia nos ha permitido ver esos obstáculos y empezar a hacer acciones diferentes ante los mismos retos que estamos teniendo. Entonces, creo que es una reflexión que hemos tenido. No tengo una respuesta, eso sí se lo digo muy transparente, de qué tenemos que empezar a hacer diferente, pero tenemos que empezar a hacerlo. Y más bien voy a decirle otra vez a Duane de Sieca, que es el encargado de comercio en la región, que nos empiece también a ver y a trabajar en conjunto para ver estos obstáculos en el comercio. Adelante. Gracias, Osvaldo. Antes de pasarle la palabra a Adriana, están consultando por el chat. Nosotros hemos grabado, se está grabando esta sesión, así que las intervenciones tanto de Katia como de la señora Anabel van a estar disponibles al finalizar esta sesión. Estaremos enviando el link a los participantes, ¿no? Osvaldo, eso que estás trabajando en estos temas desde el 1980, empezaste entonces muy jovencito, ¿no? Me has dejado pensando, como que no me cuadran las fechas ahí. Vamos, Adriana. Sí, muchas gracias. Yo quiero hacer una intervención muy puntual a Sandra sobre su pregunta, sobre todo reforzando que el comercio agroalimentario en las Américas desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria y en la nutrición tanto regional como a nivel mundial. Por lo tanto, a nivel de países, el adoptar medidas que faciliten el comercio, que mejoren el acceso de los productos, que garanticen un comercio transparente, fluido y sin distorsiones, es vital. Es más, en la conferencia ministerial, uno de los resultados fue
fue una declaración ministerial sobre este tema, en donde los países de una u otra manera reafirman que el comercio junto con la producción nacional desempeñan un papel primordial en la seguridad alimentaria en todas sus dimensiones para la mejora de la nutrición. Entonces, el compromiso está en adoptar medidas para facilitar el comercio y para ser resilientes en los mercados internacionales, en donde hay una serie de factores, como ya lo mencionaron en la intervención, donde los abonos, los cereales, otros insumos, pues influyen en este proceso. Sin embargo, la necesidad de que el comercio agroalimentario fluya y la importancia de no imponer restricciones a la exportación es indispensable en estos momentos y en esta materia. Así es, Adriana. ¿Algún otro comentario de parte del panel? Dwainer, adelante, por favor. Sieca. Gracias, Pablo. Solo para hacer referencia rápida a un par de elementos que Osvaldo mencionaba. Creo que no es poca cosa de hacer referencia a también el trabajo conjunto que hemos venido desarrollando desde la SIECA con el SECAC, no a nivel de secretarías, que naturalmente tienen una relación institucional, pero sino al nivel más alto de sus consejos. De hecho, en el pasado mes de junio, en el cierre de presidencia pro tempore de Panamá, tanto el Consejo de Agricultura como el Consejo de Ministros de Integración Económica sesionó en Ciudad Panamá, y ese permitió que además presencialmente tuviéramos un encuentro de los ministros y ministras de ambas carteras. Y esto solo para hacer referencia a esta agenda que debe venir hacia adelante, porque si bien la integración económica y comercial de Centroamérica ha sido lo que ha ido adelante siempre y lo que ha sido el pilar o más bien la punta de lanza en general el proceso de integración de nuestra región, a la larga en ciertos espacios multilaterales no precisamente se refleja esa integración y los países tienden a tener algunos matices de posturas o de enfoques o en general de aproximaciones. Creo que como lo decía Osvaldo, algo importante y de la tarea que tenemos como región es cómo levantamos nuestra voz, que en conjunto pues, se oye más fuerte, y sobre todo aprovechamos esos espacios de incidencia, de gobernanza global y de multilateralismo en los que como Centroamérica tenemos una afectación o una implicación transversal. Y lo decía ya también la directora general adjunta, la importancia y la relevancia de que las discusiones, y esto es algo en lo que Centroamérica tiene que insistir, que cualquier nueva medida que venga a incidir sobre la circulación de bienes tiene que realmente estar fundamentado en ciencia. Y si van a venir pues, nuevas medidas, tienen que ser justificadas en técnica y sobre todo al amparo de lo que nuestra propia normativa multilateral contiene. Creo que esos serían unos apuntes adicionales en referencia a lo anterior, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Dwainer. Excelentes reflexiones. Acá tengo una pregunta de Gustavo Alas, que creo que está pintada para Osvaldo Segura. Porque dice así, ante la crisis de acceso de alimentos, ¿será conveniente que el Estado, que tiene esta limitación, fomente la producción interna? Pensando con la visión desde la SECAC, ¿no? Si podrías hacer algún comentario ahí, Osvaldo. Gracias. Sí, creo que los países están fomentando la producción interna, pero quiero volverme al comentario inicial. En los productos donde tengamos ventaja comparativa y seamos competitivos. Okay, yo no me imagino, voy a ser muy, muy transparente, produciendo soya en la región, ¿no? O sea, con la ventaja competitiva que tiene, estoy diciendo un caso muy extremo, ¿no? No vamos a competir con Brasil y si producimos soya aquí en la región, obviamente de Brasil va a llegar mucho, mucho más barato, ¿no? A un tercio del precio posiblemente. Entonces, creo que hay acciones. Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles productos son los que tenemos que fomentar, los que tengamos ventaja comparativa. Y ya hay muchos signos, ¿no? O sea, en frutas, en café, en cacao, tenemos ventajas comparativas. Tenemos que identificar los mercados, eso sí, donde tenemos que ir a los mercados que tenemos que ir, pero creo que sí,
sea conveniente que, que se fomente la producción interna. No sé si va por ahí la pregunta, ¿no? Pero estamos de acuerdo y hay esfuerzos en todos los países de fomentación de la producción interna, ¿no? Gracias, Osvaldo. Acá hay un comentario que nos hace Homero Blas Bustamante. Dice, un nuevo obstáculo en tiempos de pandemia son algunas medidas no arancelarias que impuso la Comunidad Económica Europea a pequeños agricultores para su exportación de productos orgánicos a Europa. Actualizó su regulación con medidas más restrictivas para pequeños productores que se organizan para su certificación. Me acabo de dar cuenta, Homero, que no es una pregunta, pero es un comentario a medida que lo estaba leyendo. No, sí, o sea, esa es una realidad, Homero, y acá juegan un rol fundamental diferentes actores que el día de hoy están participando de este webinar, ¿no? Acá tenemos una mezcla de funcionarios gubernamentales, de apoyo y de fomento a las exportaciones, al acceso a mercados. También tenemos representantes de cámaras y de gremios empresariales, como también al sector privado, ¿no? Empresarios pymes, productores, representantes de de cooperativas, ¿no? Esto me lleva a un comentario que hacía Adriana al principio, o sea, la importancia del desarrollo de capacidades, ¿no? Surgen nuevas normas, surgen nuevas barreras, y lo primero que tenemos que tener es acceso a la información, a inteligencia de mercados, de las normativas, y luego procesos de preparación de nuestras propias empresas para poder acceder a esos mercados o para identificar nuevos mercados o alternativas para nuestra producción, ¿no? Así que creo que hay un rol fundamental, ¿no?, en el desarrollo de capacidades y de manera mancomunada entre sector privado, entre TPOs, entre agencias de promoción de exportaciones y instancias como tenemos en la región centroamericana, como es la Sempromipe, por dar un ejemplo que da asistencia técnica y capacitación a pequeños productores y a pymes de nuestra región, ¿no? No estoy viendo más comentarios. Creo que hemos estado un poco tímidos porque nadie levantó la mano para hacer uso de la palabra. Sí tuvimos muy buenas preguntas escritas en el chat, pero acá puedo dar un último minutito. Si alguien se anima a levantar la mano y le quieren hacer alguna pregunta a nuestros, a nuestros expertos, o si no, ya pasaríamos a la parte de clausura del evento. ¿Yo puedo hacer pregunta, aunque no sea estudiante? Dale. Es pequeña, pequeñita para Katia, ¿no? Una pregunta. En todo ese panorama que nos presentó usted del progreso del sistema agroalimentario, el comercio internacional, ¿cuál ve o cómo ve usted desde FAO el rol de los esfuerzos regionales, ¿no? Como el SICA, el CAN, el MERCOSUR, ¿no? ¿Cuál es el rol de estas instancias regionales o qué podemos hacer desde la parte política pues para mejorar todos estos retos que hemos venido hablando este rato? Adelante. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Para mí el rol de estas organizaciones regionales es fundamental porque permite que los países en un nivel de desarrollo similar y países vecinos desarrollen sus propios espacios para mejorar su nivel de competitividad, para bajar barreras al nivel regional, como ha hecho tan excelente en muchos ámbitos América Central, por ejemplo. Y les permita aprender y probar algunas medidas, algunas inversiones, algunos tipos de mejoramientos para justamente bajar los costos de transacción en el comercio, para también ganar, también para elaborar posturas comunes entre estos países. Es como hacer una prueba antes que jugar ya con otros países más lejos, quizás más grandes, quizás más desarrollados. Y yo creo que este es uno de los roles fundamentales, que te permita desarrollar algo, un mercado regional, y mejorar sus capacidades y su nivel de competitividad para después ya abordar otros temas y también presentar su postura común incluso en la OMC.
Muchas gracias, Katia. Susana, levantó la mano. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Pablo. A mí me gustaría solamente aportar un poco a lo que ya nos había comentado Adriana sobre el desarrollo de capacidades y abrigada también de la participación de Homero y también de la intervención de Pablo anteriormente sobre el acceso a la información, normativas, datos. A mí me parece que también es muy importante desarrollar capacidades en el sentido de el uso de esta información, el uso de estos datos y sobre todo cómo esta información en conjunto y los datos pueden generar insumos para la toma de decisiones en nuestros países. Entonces, a mí me parece que sí es muy importante desarrollar capacidades en nuestra región enfocadas generalmente al manejo, al uso de la información, de los datos y sobre todo a cómo podemos acceder a estos datos, a la discriminación de la información, ¿no? Y bueno, pues cerraría solamente con esta participación. Perfecto. Muchísimas gracias, Susana, por tus comentarios y aportes, ¿no? No estoy viendo más manitos levantadas. Antes de pasar a las palabras de cierre, solamente un par de cosas que estoy viendo en el chat. Confirmar que desde mañana los alumnos ya podrán descargar sus diplomas. También nos hacían recuerdo que en un par de horas ya estará disponible la grabación de las dos conferencias que tuvimos el día de hoy. Y también recordar los links que hemos compartido a las distintas publicaciones que hacen referencia a la presentación que hizo nuestra amiga Katia. Y meter, como siempre, un pequeño contrabando para los que puedan estar interesados, que desde el 12 de septiembre al 7 de octubre tendremos un nuevo curso denominado Comercio, Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina y el Caribe. Este curso es una iniciativa de FAO, UNITAR, con el apoyo del ICA, CIECA y SECAC. Desde el 1 de agosto estará lista la convocatoria. A todos los que han participado en este curso les enviaremos un correo con información sobre este curso para que los que lo vean así conveniente se puedan inscribir. Así que luego de ese pequeño contrabando, yo le voy a pasar la palabra a mi amiga Adriana Campos. Adriana Campos es máster en Administración de Empresas, licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en Comercio Internacional. Desde el 2010 labora en el ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Actualmente ella es especialista técnica en comercio del Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del ICA. Y durante 5 años fue negociadora comercial de Costa Rica en materia de acceso a mercados y agricultura. Y lleva más de 10 años siendo profesora de distintas universidades de Costa Rica. Adriana, tiene las palabras de cierre. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Pablo. Antes de iniciar con las palabras de cierre, yo quisiera pedirle a algunos estudiantes si pueden encender cámara la mayor cantidad de estudiantes posibles para por lo menos los últimos 5 minutos poder ver algunas caras y que podamos un poquito... si es posible también tomar otra foto de más estudiantes para sentirnos un poquito más cercanos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han ido encendiendo sus cámaras. Pues quisiera hacer estas palabras de cierre. En primer lugar, agradeciendo el esfuerzo realizado por los distintos especialistas de las 4 organizaciones que han organizado esta edición de este curso y también un agradecimiento pues a todos los participantes por su activa participación y su compromiso durante todo el curso. Recientemente el ICA llevó a cabo una de las reuniones más importantes a nivel institucional que tuvo como resultado la aprobación del plan de mediano plazo 2022-2025 en donde estos temas de comercio internacional e integración regional pues sigue siendo una de las áreas prioritarias de trabajo y de cooperación técnica para todos los países de la región de América Latina y el Caribe.
Y unido a ello, tenemos que recientemente en la conferencia ministerial de la OMC, pues deja sobre la mesa una serie de resultados en materia de agricultura, de seguridad alimentaria, donde sigue una agenda grande pendiente en la cual se reconoce, y creo que en las intervenciones que han hecho el día de ustedes hoy, se reconoce la prioridad de trabajar en una reducción de distorsiones al comercio y de la producción, en donde reforzar los sistemas agroalimentarios en los países para procurar un bienestar rural y para procurar la seguridad alimentaria, pues es un gran desafío que tenemos en estas negociaciones, en donde la confianza, la transparencia y la voluntad política para llevar a cabo las acciones nos va a permitir un aumento y un fortalecimiento en el tema de comercio. Esperamos que los conocimientos aprendidos de todos ustedes durante este curso no solo les hayan resultado interesantes, sino su aplicación en cada uno de sus puestos de trabajo contribuya a promover un sistema comercial basado en reglas, transparente, seguro, estable y, como bien lo mencioné hace un ratito, pues aprovechar todas las oportunidades que se generan en estos acuerdos comerciales vigentes, tanto a nivel multilateral como regional como a nivel país. Desde el IICA y particularmente desde el Programa de Comercio Internacional e Integración Regional, estamos muy complacidos con esta iniciativa conjunta y esperamos que hayan muchas otras iniciativas a futuro como parte de la alianza que existe con la FAO, con CECAC, con CIECA, y que de una u otra manera sigamos aprovechando todos estos espacios para unir esfuerzos en objetivos que son comunes para todas las instituciones. Muchas gracias a todos, de verdad, por el interés en el curso, por su participación, y ojalá que podamos continuar avanzando en estos temas que son de interés para todas las instituciones y desde luego para ustedes, porque parte del valor agregado que tienen estos cursos es el seleccionar personas que realmente cumplan con un perfil apropiado para que los conocimientos puedan ser aplicados tanto en los gobiernos o en las instituciones que ustedes representan. Muchas gracias a todas y a todos. Con eso hemos concluido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias, Katia. Gracias, saludos. Gracias, Pablo, Camilo y colegas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.